Hello Roberto, how are you? Hello, I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Hello, Aníbal. Hello. What did you do today, Roberto? Hello. Hello, what did you do today? What did you know? Good evening. My day is very como digo, triste. Triste, sad. Sad. Mm-hmm. A difficult day, Roberto. Sí, ha muerto un buen amigo. Buen amigo hoy. Ah, for COVID. Sí. I'm so sorry, Roberto. So sorry. Mm-hmm. Okay. Julio, how are you? I am very stressed. What happened, Julio? It's my work. These days, yeah, has no how a change in the. In the company. Mm-hmm. It is stressful. The new app. No. New app and different rutas. Ah, different routes. Different routes. Different routes. Mm-hmm. It was a change. Okay. It's difficult the new routes. It is difficult it's very sería peligroso. Ah, dangerous. Dangerous. Mm-hmm. Dangerous. Mm-hmm. Very dangerous. In the new routes in San Salvador. Soyapango City. Yes, Soyapango is some areas are dangerous. Yes, it's dangerous. All cities. Mm-hmm. You have to be careful in different areas, Bosque de Prusias and areas. Mm. Sometimes a little dangerous near Unicentro. I'm in Monteblanco, mm-hmm. Margaritas. Yeah. It's two places. And you have to pay for security.
No, no money. No money. Yes, it's always the beer, the soda, the different, right? It's correct. Mm-hmm. Well, it's difficult sometimes. Is the most important is to be careful. This is the important, is to be careful. Yes. Because the company what sería? No mide los dificultades. No mide los las dificultades que enfrentamos. Mm-hmm. The difficulties. Difficulties. This the THEAs. Difficulties. See? Put in the chat. Okay. Ooh. Difficult. Yes, you have to be, is the work, but you have to be careful. This is the most important. The burn. Okay. The burn is for example, place. Repeat, Julio. The burn is, for example, place. The burn. Burn. What is the, for example, burn? No. Burn. What is born? Nacido. Nacido. Oh, okay. Okay. I don't remember. No problem. Okay. Good. I see we have. Isidro, what happened? I see you. Hello, my friend. Good evening. How are you? Good evening, Isidro. What happened with the mask? Oh, just because I want you to look the new platform from the factory, this from La Constancia. This is the new role. What do I have to do with the customer? Pero quieren ver esta guapura? Ahorita se la voy a mostrar. Ahí está. El original. Ahí está. Ahí es una Chabela, el original. ¿Cómo me les va? Un gusto estar con ustedes otra noche más. The same, you see, the same. I think maybe you're in the office or something with the mask. Yes, in the office, that's it. Obligatorio. Necessary obligation to be with the mask. Okay. And the street too, with the customer. Yes, but many. Well, I don't know because I see many customers. They don't care, in the market, in the stores. Yes, that's true. We see that all the day in the street with many people, no use the mask. Mm-hmm. They are so irresponsible. Yes. They think, it's not necessary. Finish the COVID. Not necessary. That's the way, because so many people is dying. Uh-huh. It's true.
It's true. For example, the people go to a stadium to watch the football game, soccer football game, the soccer game? Soccer game, yeah. And no mask, right? Just let me tell you something. I just keep it up, the mask, when I see a beautiful girl. So I had to do this. Then I put it again. ¿Qué pasó, mi Robertillo? ¿Cómo está? No, hombre, hablemosle a Roberto que se nos está durmiendo, teacher. No, dice que falleció un amigo de él hoy. Ah, oh, shit. ¿En serio, Roberto? ¿Compañero de la empresa? Ex compañero. Lo habían despedido hace un mes, parece. Lo siento mucho, mi amigo. Andás, fuiste a la vela. ¿Cómo se dice vela? ¿O hay alguna manera de decirlo en inglés? Velatorio. Wait. Can you write it? Ya está, ya está. Wait. Oh. No. That is different to say wake up. Correct. Ah, porque ahí ya nunca va a despertar. Ahí nunca se levanta, solo el wake. Pero ya que descanse en paz nuestro amigo, porque Sí. Ese, ahí es el wake. Lo que estamos, pues, no, casi no descansamos. Lo siento, Roberto. No way. Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Para allá vamos todos. Pero fue de COVID, Roberto, o fue de violencia o natural. COVID. Y es lo que dice. That's we are speaking about. Yes, is that's why it's necessary the mask. Yes. Yeah. Okay. So what that my friend Enrique Flores say? I don't know. I don't see Enrique. Ooh, many days I don't see Enrique. Enrique many days ago. Pensé que Enrique era así como solo firmando los cheques llegaba eso fantasma. No sé what happened, Enrique. Lo siento, buenas noches, Betty. Hello, hello. Estoy enfermo. Ah. Estoy bastante enfermo, incapacitado, por cierto. Sorry, gracias a Dios, la prueba salió negativa, pero. Ok. Dijeron ahora que las pruebas no tienen que hacerse, nomás comiencen los síntomas. Sino que, tres días. Entonces, ahorita estoy en el tercer día. Tienes que esperar tres días. Entonces, pero no me ha dado fiebre, estoy con medicamentos, hay bastante picazón y tos, entonces se me incomoda, no sé, la incomodidad, el poder hablar. Ya veo que estamos pocos. Sí, como ya cuesta para que después de un largo día la mayoría de gente quiero aprender, pero meterse después de un largo día, no, hombre, dicen. Eso dijeron hoy temprano algunos compañeros que no les ha quedado tiempo por lo mismo, de que como andamos conociendo nuevas rutas, aparte del estrés, me dice, el cansancio y pues tienen que estar preparando algunas, no sé, algunos croquis para otros compañeros. Y eso ha quitado bastante tiempo y ha quitado el enfoque a bastante. La verdad, estamos en una transición bastante fuerte en la empresa con respecto a la nueva plataforma, que es una ambición que la quieren ver instalada lo antes posible. Y eso se vuelve un reto para nosotros, pues, just to be quickly with the customer, speaking about the new platform, about what is it, this, from El Sábado. Así se llama, Bees. Bees. Bees es como la connotación de una abeja, que como la abeja es bien trabajadora, laboriosa, ¿no? Ahí está.
Y esa vaina es una plataforma a nivel iberoamericano, porque los otros países de la región ya la implementaron y El Salvador no fue la excepción, ¿no? No voy a juzgar realmente del por qué pues unas empresas meten eso, pero son proyecciones netamente empresariales, pero traigo a colación unas palabras que dijo Albert Einstein hace mucho tiempo, donde dijo, lo que más me preocupa es que va a llegar un momento cuando la tecnología desplace al hombre. Eso lo estamos viendo. Por ejemplo, en la zafra, en la agricultura, los grandes productores están metiendo tractores, maquinaria especial, que están mermando a la mitad los empleados. Y no es la excepción este tipo de programas como estos, ¿no? Probablemente todas las empresas después de esto hacen una reingeniería y cuelan, o sea, ellos se van a quedar con lo mejorcito, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que los que se vayan es lo peor, pero ¿oíste, Enrique? Va a haber una reingeniería. Tranquilo, vos tranquilo, Enrique. Sí, no es tu culpa estar enfermo, pero la salud es lo primero. Ajá. ¿Verdad? Porque cuando alguien se enferma, la empresa pues sustituye con otro y ella no pierde nada, la que pierde la familia, el que pierde es el que se descuidó. Sí, ¿eh? Y eso es cierto en todas empresas. En ahí todas. Van de repente y dice, que fulano se enfermó, vaya, pone otro. Y uno preocupado y uno afligido, cumpliendo metas, uno rebuscándose para llegar porque los buses no están corriendo, hay protestas, hay que uno estresando y la empresa va, ¿y qué pasó? ¿Por qué no llegaste a la meta hoy? Oh, y no ven todo lo que uno ha hecho. Así que ustedes tranquilos. Ustedes, yes. Los problemas ahí van a continuar. What you have to do. Exactly. You work, relax. The life is continuous. Yes. Okay. So remember. Excuse me, Steve. Yes. Go ahead. I want to agree. Saludar. To greet. Yes. Yes. I want to greet my friend Aníbal Lara. It's nice to see you, my friend. Mm. What about you? You don't tell nothing. Huh? We want to hear you. What happened, Aníbal? What happened, yes or no, Aníbal? My friends? go, Aníbal, go. Espérate que no le llame el micrófono. So malo, Kevin. Okay, Steve, now your turn. No, we're going to continue. Remember, the idea is relax, but conversation. We need to make 10 things we did today. 10 things that we did today to practice. I like it. Hey, look at Isidro. Uh-huh. Hasta escrito lo trajo. Yeah, excellent. It's just the routine. Exactly. It's just the routine. So yes. The routine, what did you do? I woke up. I took a shower. I ate. I drove. I walked. Right? The different activities. Okay? ¿Hay algún verbo que necesitan en el pasado? Probablemente, Steve, lo que necesito o lo que necesitamos es la pronunciación de los verbos en pasado. Uh-huh. Porque es más fácil decirlo en presente que decirlo en pasado. Correct. Uh-huh. Por ejemplo, wake up. Me encanta cómo se escucha, ¿no? Hay que levantarse. Pero en pasado. Woke up. Mm-hmm. Woke up. Mm-hmm. Woke up. And then we have, for example, took. Right? Took. Mm-hmm. Okay. I took a shower. Mm-hmm. I ate. Mm-hmm. Ate. Uh-huh. Eight. I brush my teeth. Brush my teeth. Maybe I cooked. ¿Cómo se dice, Steve? How do you say mientras in English? While. While.
Mm-hmm. Can you write it, please? Yes, yes, yes. While. While. No. I write it. Drove. That's correct. Drove, like the car or the truck. Drove. Mm-hmm. Yeah. This is drove. Why? Okay, drove. Drove. Correct. Drove. Drove. While, one example, the while. Ah, okay. I talked on the phone while I drove the car. ¿Como cuánto? No, mientras. While is mientras. Ah, oh, mientras. While. Okay. Mientras. Okay, okay. While, mm-hmm, I drive the car. While I drove the car. Conducía, mientras conducía. Correct. Okay, while I drove the car. Mm-hmm. Okay. ¿Alguna otra cosa que han hecho hoy que necesitan el verbo? Mm. Ya, tomar medicamentos. Ah, good. This is took. Took. Took medicine. Medicine. Mm-hmm. You took medicine. Maybe with the customer. Maybe with the customer, you talked. Talk with the customer. Remember? The talked with the customer. That is talk about speak. Speak, exactly. Similar speak. Talk. Talk. Okay. 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 So remember, the idea is with the partners, the question. Okay. The question is, example. In the chat, what did you do today? Okay. And the partner answer, I took a shower, for example. Okay. Or I drove the truck. So on. Okay. The idea is you want 10 sentences. 10 sentences of activities. Okay. 10 sentences for activities and questions of your partner. What did you do today? I ate, I cooked, I watched the different activities. It's okay? Yes, okay. Okay. It's okay. All right. Then let's go with our partners. One moment. 10 sentences. Remember, 10 sentences. Anibal, you okay? Okay. Pero no te uniste al grupo.
Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more. Yes, ready? Yes, ready. Okay. Okay, Hannibal. Say the 10 sentences. Go ahead, Hannibal. What did you do today? Ya quiero cambiar teléfono, ya no me sirve. No, te escuchamos, tranquilo. Ok. Espérate que ya me olvidó la frase. No, sí, con gusto.
Hannibal, what did you do today? Espérate, que me fui y me desvanecí. No, si ahí estás, bien te escucho. Vos dale. Okay. I see Annabel se ha desaparecido un momento. Se nos perdió. Está mala la señal. Sí, sí. Pero te escuchamos, no hay problema. Tal vez sí me muevo. Espérame que no hay un señal, te quedas quieto. ¿Hoy sí? Sí, siempre. Tal vez uh-huh. Te agarras un Uber y llegas a San Salvador. Agarras allá. Espérate, es que ha estado lloviendo y está mala la interferencia. Mejor baja Waze, decime. Ok. Vamos con Enrique entonces, mientras okay. Aníbal lo trata de arreglar. Mientras Aníbal agarra un Uber. Ah. Okay, Enrique. 10 sentences. What did you do today? Sorry. I took a shower. Yeah. Esto es lo que pusimos con Julito. I drove uh-huh. my car to hospital. Okay. I took medicine. Mm-hmm. Y el otro es I took rest. De descansar. Ah, okay. Pero descansar es rest. Una acción. Así que no es took. Solo I rested. I rest. Mm-hmm. Okay. Okay. Y solo eso. He estado ahí acostado. Cuatro. Vaya, pues entonces como Julio era el compañero, él tiene las otras, ¿verdad? Okay, hey. Julio. Okay, Julio. I woke up five o'clock. I took a shower and I cooked my breakfast. Continue, Julio. Ate dinner with my family. Okay. I brushed my teeth in the morning. My teeth. Mm-hmm. Okay. Brushing my teeth in the morning. I cooked my lunch only. Hey, it's good. Okay. Good job. All right, Julio. Good. Thanks. You're welcome. Muy bueno. Aníbal. Ya, Aníbal. Ya no tengo que decir nada. Yo ya lo dijo todo Julio. Me salvé. Apesigamos con otra. Creo que Aníbal ya se quedó congelado. Pude notar
the only do I not is Julius is not going to work today because of he stay at home because he said I cook my lunch. at 1 p.m. I cook it. Steve, do you understand? Yes, yes, yes. Because in the company, no cooked lunch. No. I no have money. Okay. All right. Hey, let's try Roberto. Right. Roberto, you ready? Ready. Okay, Roberto. What did you do today? I took a shower. Washed the car in my house and drive to Macaran City, San Miguel. Wow. I have breakfast in Comacaran City. Iniciar, no sé cómo ahí. Started. Started work in Joaquin, La Union. Wow. Only. It's difficult. And Roberto, you live from Reloj de Flores to San Miguel, to La Union. No. San Miguel to La Union. Okay. San Miguel to Santa Rosa de Lima. So is a Constancia in San Miguel? Yes. Okay. Good, because I thought Constancia and Redo Flores to La Union to San Miguel. No. Wow. Okay. Robert. Hello. How is the weather in La Union? Is it warm, hot? Visit la ruta anterior, la playa del Tamarindo. It's hot, it's nice. Solo una vez en mi vida creo que fui a La Unión y el clima ahí es muy cálido, es un very cálido hot. Como húmedo. Very hot. No me gustó. La frontera de la Matilla es terrible. Hasta por ahí llegué, no me gustó, es muy, no, muy pesado, se siente ese clima. Súper humedad. Sí. No regresé, no he vuelto a ir. Okay, good job, Robert. Good job. All right, Isidrio, what did you do today? Okay, my friend, let me tell you my routine about the day of today. First of all, today I woke up at 4:30 a.m. I took a shower at 5 a.m. Then I wear the clothes, my boxer, my pants, my socks, my shoes, and my shirt. Then I took my breakfast
And I eat eight egg, beans, cheese, bread, and coffee. While I was watching the TV, the television, about the news from El Salvador. Then, number eight, I check the car, the water, the brake solution, and the tire pressure. Then, around 6:30 a.m., I drove to Sacare Coluca. That's the place where I work. And number 10, I have to visit 50 customer and speak them about the new Biz platform. A lot of customers. Steve, Felipe, you know Felipe? Yes, I know Felipe. He visit 80 clientes. Wow. Diarios. 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 Nah. Estuve hablando ayer con él y le digo, ¿cuánto tiempo vas a durar con tu productividad viendo 80 clientes diarios? Eso te va a quemar. 80 clientes diarios es una ruta demasiado cargada y el empleado se estresa mucho más, se desgasta mucho más y llega un momento que caemos hasta enfermos. Y hay que hacerle refrigeración a todos. Imagínate. Aún con Biz de que el cliente va a meter el pedido en la plataforma, si tú vas a andar afichando y a refrigerando, no salís. O tal vez unos 20 clientes. Porque cuánto tiempo, Felipe, cuánto tiempo te toma llenar una cámara de gaseosas y cervezas y poner los afiches. ¿Vas a ver 80 en el día? No. Yo creo que ahí tú tendrías que hacer tu plan de trabajo y decir, voy a arreglar 20 clientes, pero los voy a dejar nítidos. Y que no me digan nada, pues porque estoy muy cargado. Esa es la triste realidad. No nos estamos quejando, pero es la realidad en la que estamos. Por eso que yo insisto de que cosas como estas hacen que la gente migre. Cuando la tecnología entra a la agricultura, cuando vienen proyectos agresivos como estos. Es que así es. Es que siempre, siempre las empresas van a ver cómo maximizar los beneficios, los recursos que tienen. Y el recurso humano aquí está súper utilizado. Le digo, yo tengo conversaciones con las gerencias y le digo, ahora ya no es rentable aquí dar nada más el 100%, porque no ganas nada. Tienes que dar ahora el 110% para ganar algo. Es que y aún así irla pasando, ¿verdad, Julio? Es que el problema de esa edad es que si uno llega al 105, no se ve nada todavía. No ganas nada, te puedes imaginar. Del 108 al 110 está la carga grande de dinero. Eso es lo que lográbamos antes y ahora entra una nueva plataforma y te cambian el pago. No, hoy sí nos fregaron. O sea, ¿te puedes imaginar, Steve, cómo estamos? Es que yo pensé que siempre, de acuerdo a la venta, siempre te daban el mismo pago, porque no, ya no. Si me acuerdo bien, antes era como 3 centavos por... por caja. Por caja, no me acuerdo cómo era. 5 centavos por caja. 5 por caja, eso era. Ajá, 5 por caja era. That was the gold year to the factory. Fueron los años dorados de la empresa. Hoy ya no. ¿Qué es? Hoy eso es parte de un pasado que no va a volver jamás. Pero es la historia. Yes. Uh-huh.
Sí, yo todavía me acuerdo que los del agua que eran como 3 centavos por cada garrafón o algo así. Por garrafón. Era por garrafón. Y habían casas que 3, 4 garrafones. Todavía estaba así cuando estaba Murra y Mesa. Uh-huh. Ah, no, hombre, entonces era bueno. Fueron los años dorados de la empresa. Sí. Ahí estaba yo. ¿En serio? Ajá. ¿Pero como consumidor o qué? Claro. Sí. Los ahorros. Dando tu aporte. Ok. It's good. ¿Y Aníbal? ¿Aníbal? ¿Al fin lo arregló? No viene por Uber, pues. Ahorita viene llegando por Santo Tomás. Ajá. No, como a mí me gusta andar en todo. Yo a los de pickup los acompañé, a los cobradores los acompañé, a los de la ruta, ahí de Dakota, ahí me metí yo también. O sea, yo de todo me gusta saber cómo trabaja la gente para que yo pueda hablar propio, este trabajo sí es finqueado, esto no. O sea, ya cuando la gente, no, hombre, ese debe de ser, no. O sea, si no has hecho un día de trabajo de eso, no, ¿cómo vas a hablar? Steve, I was working for a factory here in Salvacola around 10 years ago. I was working like Julius with the people in the truck. I was a supervisor there. Mm-hmm. So we have the place to work, Soyapango City. Mm-hmm. Las Margaritas, Prados de Venecia, Plan del Pino. So there, many, many days, see, we was stolen. Ah. Yeah? Many days we was stolen because in the morning, en la mañana nosotros éramos asaltados. Siempre llegaba, fíjate, yo estaba en el camión mientras los muchachos repartían en los pasajes, abría la puerta un tipo ahí en las Prados de Venecia, se subía en el otro asiento y me ponía la pistola en la cabeza. Desde el otro asiento y me decía, me das el billete, ¿dónde lo tenés? Si no, te voy a reventar como que sos un tomate. ¿Te puedes imaginar? Yeah. I don't have money. Yeah, exactly. I'm not the vendor. So who has the money? So I watch to over there. He comes there. Mm-hmm. And the vendor. Le decía, ahí viene el vendedor, él trae el dinero. Wow. Ya la pistola se desviaba para el otro lado, ya decía yo, uff. Ya. Y al otro se le corría la tripa del otro lado porque le ponían el cohete a él. Y eso fue durante mucho tiempo. Luego me pasaron a la zona rural, uh-huh. Sí, a las montañas. Y en las montañas, cuando tú andabas en la zona rural, como era muy sola, en la curva te estaban esperando con escopeta, hincados. Para que tuvieras el camión. Son trabajos bien arriesgados, muy. Yes. Isidro y Julio todavía yo me acuerdo en aquellas veces que yo andaba en esas rutas que hace varios años, pero que daban, o sea, ya el supervisor o ya la empresa daba, por ejemplo, 4 cajas que no estaban registradas para poder ir sacando. No, yo, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, todavía lo hacen o ya no. Sí, eso era eso. Antes, pero llegó un momento que cada empresa puso un departamento de negociación, ¿sí? Con, tú ya sabes quién, con los involucrados. Claro. Buscaban un contacto y este contacto era el que tenía la zona desde aquí hasta allá. Entonces a él se le pagaba mensualmente. Y te decía, tú puedes trabajar desde aquí hasta allá, de ahí para allá, y no pasa nada.
Ahora, sí. No me pagues. Y ahí vas a ver a tus muchachos tirados en el suelo. Ajá, ajá. Sí, ¿para dónde? Yo me acuerdo que cargaban la caja y había... Bah, estas son para el pago y eran, o sea, se caja solo, o, dependiendo de la zona donde iba. Eso era antes, pero de repente tú pagabas en una zona y en la otra zona te salía alguien y te decía, me tenés que pagar aquí. Allá es una cosa y aquí es una cosa. Entonces se unificó. Okay. Se unificó para hacer una sola cosa y entenderse solo con una sola persona. Ok, ok. Bien. Ok. Para que tengan idea, hace cuántos años yo estuve en esa cosa. Estabas en la jugada. Ya, ya, ya. ¿Alguna vez se te corrió la tripa para el otro lado? Me acuerdo una vez que entré a un lugar que se llamaba la Cachalaca, no sé dónde, ahí en Soyapango. Wait, una comunidad. Y Aníbal, al fin lo arreglaste. Ya viene llegando la terminal del sur. Aníbal se perdió. Ok, let's continue then. Okay. We continue. I think Aníbal hoy no va a poder hacerlo, la parte de él. Ok. Ahorita va por la lección, oración número 6. Uh-huh. Ok. Me gusta vacilarlo porque... Aníbal es mi compañero de trabajo. Estamos en el mismo grupo. Entonces me gusta vacilar. Mejor se fue. Aníbal se escondió. Sí. Ya, okay. Ya. Sí, sí, sí. No, es que hay todos, yo digo que todos los trabajos tienen su riesgo, dependiendo en qué zona o qué movimiento andas. O sea. Pero mira, Steve. ¿Cuántos éramos al inicio? ¿Te recuerdas cuánto éramos el mes pasado? Mira hoy a cuánto nos hemos mermado. No, porque, y lo siento mucho porque así como van, el otro mes ya no abren este curso. Aquí quedó, ya perdieron eso. Sí, ya perdimos fuerza porque se nos ha sobrecargado mucho trabajo. Ajá. Y eso siempre lo hemos hablado, se nos ha sobrecargado mucho. Si hacemos una cosa bien, hacemos la otra mal. Ajá. Uh-huh. Pero de hecho están reduciendo, gente, y la que quitan te lo cargan a vos. Si no, no estuviera Felipe con 80 clientes. Y dice que los otros 6 compañeros que él tiene están igual. Y ni siquiera te han ido a enseñar la ruta. Uh-huh. Estamos dando vía. Y en vísperas de una temporada, que la gente se vuelve muy exigente. Es que ya. Y más que... Hemos llegado a un momento, Steve, de que la gente, ¿te ha fijado? Roberto, Enrique y Julio, ahora incluso los clientes ya nos hablan golpeado. ¿Ah? Ya se pasa de confianza. Sí, ya nos hablan golpeado porque ellos lo que quieren es su servicio y no les importa por todo lo que está pasando. Ya. Entonces, lo que yo le digo es lo siguiente. Como le hemos fallado, usted dice que le hemos fallado, aunque realmente yo no le he fallado. Porque yo vengo y su negocio está cerrado. Le tomo una fotografía, se la mando por el chat como comprobante de que yo pasé. ¿Sí? Uh-huh. Me hubiera tocado. No, yo no sé si estaba o no estaba o qué estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, esta plataforma le va a traer beneficio que como dice que le damos un mal servicio, ahora usted se va a atender sola. ¿Y cómo dicen es? Que el que se atiende solo, se atiende bien. ¿Y cómo es la plataforma entonces? Pongo mi pedido y... Y lo envía. Y llega. Sí, esa plataforma te da el beneficio de que te descarga todos los productos que nosotros comercializamos. Y en esa plataforma tú puedes programar lo que tú quieras. Ahí están descargados los jugos, los néctares, las aguas, los power y las cervezas, e incluso te tira las diferentes ofertas que la empresa te pone. Raya el precio original y te pone el precio de oferta. Y ahí tú lo ves como una página del supermercado. Y aparte de eso, te metes en un programa que se llama Puntos, que te acumula puntos y luego tú los puedes cambiar por producto. Significa que tú tienes un reintegro de tu dinero
después de cierto tiempo. Por ejemplo, dice, acumulaste 40 mil puntos, puedes canjear dos paquetes de coca de 2.5. Se te retribuye parte de lo que tú gastas. Decime si eso no es bueno, un descuento y una retribución. Ahí lo voy a tener que descargar yo. Ahí voy a empezar a hacer mis pedidos. Ok, guys, ok. Vamos a tener parte del beneficio es de que tú puedes hacer tus pedidos en cualquier lugar del país que tú estés. No tienes que estar esperando que llegue el prevendedor. Es que este prevendedor no viene, no contesta mis llamadas, no ve los WhatsApp y me quedo sin producto. No hay problema. Entonces ahora usted tiene la aplicación en su teléfono y lo puede hacer a la hora que quiera, siempre y cuando sea antes de las 5:30. Okay. Ok. Ahora, si el pedido no le llega es porque usted lo hizo mal. Eso sí. Ok, guys. Ok. Ok, ok. Vamos a pasar aquí porque ya nunca llegó el Uber. Ya, mañana vamos a comenzar con Aníbal. El lunes. El lunes. Ajá. Así que, have a good weekend and I see you on Monday. Ok. Ok. Ok, Enrique. Next Roberto, weekend. Estén bien. Next Cuídense. Week. Acuérdense, ya estamos finalizado la unidad 4. La unidad 4 finalizado. Ok. Okay. All right. Finish. All right. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.